Buenos días, angelitos, bienvenidos a un nuevo video súper, súper especial. El día de hoy estamos acompañados de Vancito, mira, hola. Y está acá Antro. ¿Qué onda? Y como lo leyeron en el título, vamos a hacer un videito con Van, que vamos a comprarle en Petco todo lo que Van toque o huela, en teoría. Si a ustedes les gusta que hagamos aventuras con Van y grabemos otras cositas, no se les olvide reventar con su like. Y también, si no se han suscrito, los invito a suscribirse a nuestros canales y lo ven así, como aquí abajito aparece, suscríbete. Y ya saben, reventando ese like. ¿Cuánto crees que nos vaya a salir? Bueno, me vaya a salir porque yo se lo voy a pagar. El chistecito de Vancito. O sea, de que cuánto crees que gaste él en Petco. Porque lo vamos a llevar a que seleccione lo que quiera. Pues yo pienso que unos que $500 aproximadamente. ¡Hola, bestia! Pero si pagamos en pesos. 10 mil pesos. ¿Crees que? Yo creo que menos, ¿no? Menos. Sí. No sé. No sé cuánto vaya a comprar realmente Vancito. ¿Tú cuánto dices, Vancito? ¿Cuánto quieres gastar? Sé que les había dicho que íbamos a subir un video mostrando los trucos y el entrenamiento de Van, pero resulta que Van ha estado como muy enfermo desde hace como unos meses del estómago. Entonces le cambiaron el alimento a uno para problemas del estómago y entonces no le puedo dar premios ni otras cositas. Entonces hemos estado dejando ese video pendiente, pero sí está considerado, nada más que acabe su tratamiento del estómago y vamos a ir a hacer ese video, pero pues no se les olvide entonces dejar su like para más videos con Vancito y pues vamos entonces a la aventura. Y pues ya estamos en camino. Miren a Vancito, vamos a enseñar su trajecito que traemos, su plaquita, ¿ven? Ese chivita. Y tiene aquí su sombrerito. Que Van ya creció. O sea, no se han dado cuenta ustedes, pero Van está muchísimo más grande que de costumbre. Ya pasó solamente unos meses y vean el tamaño de Van. No lo puedo creer. Oigan, como vieron, Vancito trae el trajecito del perrito de Free Fire, pero no le gusta mucho traerlo y como que no está cómodo. Entonces, ahora que bajemos a la tienda, yo creo que se lo voy a quitar para que pueda seleccionar con mucho, mucho gusto. ¿Verdad, bebé? Y bueno, chicos, acabamos de llegar. Allá está el Petco. La verdad me estoy poniendo nerviosa porque Van está como con ansia. Nunca ha entrado él a la tienda. Normalmente siempre vamos Antro y yo por las cosas de Mila y de Van. Entonces no sé cómo vaya como a actuar dentro de la tienda o con otros perritos o así. ¿Tú qué dices, Van? Entonces, pues nada, vamos a ver qué hace. Y pues ya le quité el disfrazito para que pueda caminar muy libre. Entonces, vamos. Y bueno, amigos, ya estamos aquí afuera de Petco. Como pueden ver, aquí al lado. Le metí a Vancito aquí al carrito para que ahorita no se desespere. Pero ya lo voy a bajar. Está muy ansioso por empezar a escoger sus cosas. Entonces, vamos a ver qué tantas cosas agarra, ¿vale? O sea, pero la dinámica es de que todo lo que toque lo vamos a hacer al carrito. Ajá. Pero voy a agarrar una talla un poco más grande, ¿ok? ¿Pero esto qué es? ¡Es una ropa! Igual al final vamos a ir enseñando todo. No, hombre, hijo, ¿qué es eso? ¿Le vas a llevar el mediano? Chico, chico. Sí, Van, como que no sabe escoger muy bien. Ahí voy a dejar el carro. ¿Sabes qué estaría bien que agarrara? Algún juguetito para Mila. Pues que él... Tú tienes que seguirlo, ¿eh? Esto yo creo que sí le gusta a Mila. Pero ya lo voy a bajar. Puedes bajarlo. Es que se hizo... Amigo, se hizo pipí. Entonces no van a ver eso porque pues es prohibido. Bueno, pero vamos a hacer un recuento. ¿Cuántos objetos lleva en total? Solo lleva esto. Es que se hizo pipí enseguida. Entonces, vamos a ver. Yo no sé ni qué huele. ¿Qué estás oliendo, Van? Vancito, mira, acá hay juguetes, pelotas. O sea, él en vez de buscar arriba de las de estas, está buscando como... Bueno, la ventaja es que no va a poder agarrar las cosas de hasta medio arriba. ¿Qué agarró? Este. A la bestia. No sé qué sea. Millonario, ¿eh? A ver, ¿qué está agarrando ahí? Creo que olió este. Pues llévatelo.
más juguetes que un niño humano, ¿eh? Creo que no lo leo, no sé. Nah, ese ya te lo quieres llevar tú por... ¿Qué está oliendo? Es que huele como los estantes, ¿no? Me da la tienda completa, por favor. Ah, mira, Van, estos te gustan, Van. Mira, chica, te voy a hacer el paro de pasarte así rapidísimo para que huelas cuáles te gustan. O sea, se va a llevar todo. Estos yo se los pido por Amazon normalmente. A ver si huele algo. Pero es que como no le alcanza, quería que oliera algo. Nada, mucha curiosidad que huele como más abajo que los juguetes. Mira, Van, este cocodrilo está bien padre. Van no quiere cocodrilo. Hola, papito. Es que no está seleccionando nada. A ver, Van, agarra algo. Huele algo. Selecciona algo. Te va a salir una rata, es lo que te va a salir. Te va a salir un ratón. Como que quiere un arnés. ¿Tú crees? Pues, estás seleccionando el arnés para gran danés, me imagino. Porque pone los chiquitos hasta arriba. A ver, Van, te va a ayudar. Tú dime si te gusta alguno de estos. ¿O este en rojo? ¿Crees que le guste? Yo pienso que uno rojo, pero no hay rojos así, pequeño. Pues este es ese bien, rosa, ¿no? Está muy afeminado, a ver. ¿Sientes que está muy grande? Está muy grande. Pues tal vez en el futuro le pueda quedar. Se ajusta, ¿no? Yo creo que sí le queda. Sí le gustó. ¿Le gusta? A ver, ya te voy a bajar, pero tienes que agarrar cosas. ¿Ya lleva cuántas cosas? ¿Cinco o cuatro? Va, no andes robando, ¿eh? Mira, Van, papá, fíjate que faltan unos pañales de estos. Van, chécate. Mira, Van, ¿eh? Van no quiere eso. Van, pero así, mira, fíjate, te voy a contar una historia. Está como muy alterado. Te asusta tanta gente, bebé. Tranquilo, no pasa nada. Ok, otra vez abajo, ¿sí? Mira, para ver si quieres un platito o algo así. Oye, pues no le faltaban pañales. Pues pañales no quiso. ¿Qué quieres? ¿Quieres pañales, Van? Fíjate, pero se ahoga. Mira, Van, te conviene, ¿eh? Porque no tienes ya en la casa, güey. Ahí está. Muy bien. Ni los... Nah, eso es trampa. Sí, que no, ¿verdad que sí? Dile, ¿cuáles te gustan? Dile, a la vez, sí, yo llevo bastantes cosas. Ya sí quieres dejar eso. Me voy a quedar pobre aquí. Deja eso y... En este video, Van, me vas a dejar en la bancarrota, ¿eh? Voy a ir a dejar las cositas al carrito y venga. Va a ir a echar las cosas. ¿Dónde está el carrito? No sé, ya lo perdiste. No, por aquí estaba. ¿Perdiste nuestro carrito? No, aquí estaba. Después de 2 horas encontró el carrito. Es que Van le emociona ver otros perritos. Nada más era esta. Vamos a ver si selecciona algo más. O sea, de vuelta a los pañales. Esta es la forma más cizañosa de comprarle cosas que no quiere al niño. Amor, esto no es cizaña. Soy cizaña. Vamos a ir al apartado de alimento. Pues no lo hemos llevado al área de las camas. ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo que huela. Me lo llevo, entonces. Agarró la de abajo. La bestia, Van, está loco, ¿eh? Me lo voy a tener que llevar por tu culpa. Sí, mira, fíjate. Esa es la comida de Mila, Qué bueno, porque a Mila le hace falta su comida de salmón. Muy bien, Mila va a estar contenta porque pensaste en ella. Uy, hasta que seleccionas algo bien. Banda, que hay algo que no me cuadra. ¿Qué? ¿Dispensador de agua? Dispensador de agua gigante. ¡Hala! Ya no cabe, necesito 20 carritos. ¿Qué pedo eso? Pues, más tarde. Era llenar el carrito. No, era... O sea, la meta es, si ya no cabe en el carrito, pues ya no puedo llevar más cosas. No hay límite. O sea, si no baja esto... ¡Ay, hombre! El carrito está vacío. Por arte de magia, se desbloqueó un espacio extra. Me llevo el perro también. Está haciendo amigos. ¿Qué? Van quiere un dulce de estos. ¿Te gustó este? ¿Y cuál otro quiere? ¿Este también? Quiere varios. A la bestia, pues ¿cuántos quiere? Nada más estos dos. Uh-huh. ¿Pero son dulces o qué son? La vez este es el King Kong, ¿no? Se conserva. Este parece el monito de la WWE. Ok,
gustó este, mira. Pues van a ver dónde. A ver, sí. Pero este se ve bien gacho, ¿eh? Si yo fuera perro, hubiera escogido otro. ¿Qué? A la bestia. No te pases de lanza, güey. Esto ni lo puedes agarrar, mi amor. A ver, Van, ven, Van. O sea, el hueso es el tamaño de Van. Bueno, vamos a hacer un tiempo, voy a mandar estas cositas al carro. Pues el carrito está cada vez más lleno. Van sigue siendo de las suyas. Pues no le falta otra área, o sí, falta otra área. Yo creo que falta que otra vez esté más tranquilo y pase por las áreas. Ahí está, creo que ya está un poco más aclimatado aquí en la tienda. Y vamos a ver. Mira, vente por acá. Órale, Van, que te atropello, ¿eh? Van, ¿qué quieres, bebé? ¿Quieres ver a los perritos? No. A su amigo. Creo que le gusta más hacer amigos que las que casas. Hacer cosas. No, ¿qué quieres seleccionar? No. Van. Nah. Nah. Esa. Y la escalera del señor de trabajo. También la escalera. Agarró esta. Agarró esa. No. Bestia. Va, nos vas a dejar en la ruina total. Esto ya no es divertido. Esto es un poquito triste. ¿Qué está olfateando? La pared. Ahí deja, Van. Bueno, quería que otra cosa más y ya estoy en el carrito. Pues agarró eso, no sé qué sea eso negro, que es un arnés, pues va para el carro. Ya van como cuántas cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no te pases. No quiere, no quiere. Eso es trampa. Parece que Van ya está satisfecho. Yo pienso que ya no quiere nada, o seguirá queriendo cosas. Tal vez sí, mira. Yo te ayudo. ¿Te gusta este...? ¿O te gusta este? Ah, sí le gusta el chile, ¿viste? Nomás que no lo alcanzaba. Ah, es mexicana. Un impermeable. ¿Qué quieres, muñequito? Van ya está contento y feliz. Casi no le ha agarrado cosas a Mila ni nada. No, porque él quiere cosas nada más para él. ¿Qué es eso? Bueno, ya olfateé esto, va para acá. No sé qué sea. Una casita, creo. Todo lo que olfateé, Van, va para el carrito, muchacho, recuerda. Ya tienes uno de esos. Es que también todo siento que está muy alto, ¿sabes? O sea, de, por ejemplo, Van no huele esto. Mira, ¿te gustaría tener un platito de estos? Ay, dijo que sí. Bueno, lo llevamos. ¿Ya? ¿Qué quieres agarrar? ¿Juguetes? Creo que ya se está cansando. Probablemente ya se esté cansando. Es una posibilidad. Ya, mira, ya se quiere ir. ¿Ya se quiere ir? Creo. O sea que todo lo que hay en el carrito ya es lo definitivo o habrá otra última vuelta. A ver, vamos a ver por acá. Mira, estas son cosas de gatito. ¿Te gusta algo, familia? Por ejemplo, este. Mira, Van. Van. No quiere. Van, a Mila le va a gustar uno de estos, mira. Yo quería que le llevara algo a Mila y no quiere. Creo que ya está lleno. ¿Ya se llena? Ya no quiere agarrar nada. ¿Y su balón de agua no se lo trajiste el que agarró? ¿Cuál balón de agua? El del que tocó del agua. ¿Tocó un balón de agua? Dispensador de agua. A la vez. El que era de como un garrafón. Déjame lo traigo. ¿Dónde va? A ver, ponte junto a tu carrito para que vean todo lo que has agarrado. De hecho, creo que es demasiado, ¿no? Sientes que agarraste muchas cosas, ¿ve que no, bebé? Sí, agarró muchísimas cosas. Bueno, pues vamos a pagar el chistecito, a ver cuánto nos sale. ¿Cuánto le calculas? Yo digo que unas 5,000. Tenemos el recuento de los daños, Vancito, con todas las cosas. Faltan los pañales. Vámonos, Van, se acabó. Sí, la verdad, muchas. La bestia. Le dio un madrazo a la camioneta. Y bueno, banda, para empezar fue la comida para gatos, que ni siquiera es para Van, o sea. Muy bien, Van, ayudaste a Mila a comer y estar más gordita. El hueso, que creo que este hueso es para dinosaurio, no sé, es el tamaño de Van. O sea, Van, sinceramente, ¿qué pedo? O sea, no entiendo.
Mira, papito. Sí, Van, un día te lo vas a poder comer. Un día te lo vas a poder comer. Ya que estés bien del estómago. Hay que comer frutas y verduras. Es correcto. Me gustó esa elección. Un chile, porque Van es mexicano. Se nacionalizó hace 2 meses. Y bueno, aquí están estos aritos. Mira, Van, ¿te gustan? Bueno, escogió estos aritos y también agarró un arnés. Que de hecho, estos ya tiene como bastantes. Agarró este trajecito. La verdad, para mi gusto, no me gusta nada. Pero pues a Vancito sí le parece que le gustó. ¿Te gustó? Entonces, pues ya tendremos que probárselo. Un arnés que este, pues está mejor que el otro. Pero ya digo, tiene bastantes correas y todo eso, y agarró sus pañales, que la verdad le hacen demasiada falta. Oye, pero los arneses son como los tenis, ¿no? O sea, para que tenga de varios colores. Ropa. Claro. Y agarró una casita que la verdad no sé si quepa, porque creo que es para perros chiquitos. Para conejos, ¿no? Bueno, si no para Mila. Y también agarró bastantes. Mira, Van, agarró este que es como un puerto spin. Ajá. Y una bolita que creo que esta se la vamos a dar a Mila. No sé. Esa parece más para Mila. Tal vez se compadeció de su hermana. Sí, porque no le agarró cosas a ella. Mira. Y agarró unos huesitos que no puedo hacerlos ahorita por lo del estómago. Pero en lo que esté bien, fíjate. Y agarró un palo de estos. Y mira, agarró esta que, uy, la neta. Uy, ese sí le gusta. Pero yo pensé de que se estiraba más, ¿sabes? O sea, no está tan compacto. ¿Te gustó, bebé? ¿Para usa? Ah, sí, se estira más. Era del otro lado. O sea, para cuando salimos como a la carretera. Y agarró un galón de agua. Ojo. Y agarró una cama que está bonita. Siento que está amplia y le va a gustar. Esto sí, siento que sí la va a gustar. Ok. Y pues ya esto. Así que Van, saluda a todos, diles que dejen su like para más videos contigo, que te gustó estar aquí, que gracias por participar. ¡Bye!